La voz del misterio. Bienvenidos una noche más a La Voz del Misterio. Hoy vamos a hablar de uno de los creepypasta más aterradores, siniestros y escalofriantes que jamás hayan podido escuchar. Para los que no estéis familiarizados con este término, se refiere a historias cortas de terror que se han ido difundiendo a través de internet con la única intención de asustar al lector. Este término proviene de la jerga copypaste, que es el medio de difusión a través de las redes sociales, de blog o de páginas de internet. Se conoce comúnmente como leyendas urbanas, como las que le voy a hablar en el día de hoy. Sí, amigos, nos referimos a Hitori Kakuremo. Este juego, de origen japonés, se ha convertido en una moda en todos los jóvenes del mundo en los últimos años. Esto me recuerda, hace más de 15 y 20 años, se puso de moda entre los jóvenes una leyenda urbana. En esta leyenda urbana, tenías que meterte en el servicio de tu casa totalmente a oscuras, con una Biblia, una vela blanca y unas tijeras, y gritar tres veces: ¡Verónica! 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 Como les comenté en mi primer vídeo, esto me aterraba, y las consecuencias de esto eran terroríficas. Ahora voy a explicarles los pasos para poder realizar este ritual. Deberán de coger un muñeco como este. Es muy importante que tenga brazos y piernas, luego entenderán por qué. Deberás coger un cuchillo y rajarlo en canal, para poder vaciar todo el relleno y poder sustituirlo por arroz. Para poder crear un nexo con el muñeco, tendrás que cortarte las uñas e introducirlas dentro. Pero atento, si quieres crear un vínculo más fuerte con el muñeco, tendrás que meter unas gotas de tu propia sangre. Ahora, llena la bañera con agua y echa una taza de sal. Ponle nombre al muñeco, pero cuidado, que no sea el tuyo. A las 3 de la mañana, deberás de coger al muñeco y gritar tres veces su nombre, seguido de la frase: ¡Ahora es mi turno! Sumérgelo en la bañera y con la casa totalmente a oscuras, salvo quizás unas velas o la televisión que puede estar encendida, escóndete. Pasados unos segundos, deberás volver a por el muñeco, cogerlo y gritar: ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te encontré! Seguido del nombre del muñeco. Ahora coge el cuchillo que utilizaste para abrirle y atraviésalo. Vuelve a sumergirlo. Ponte en pie y grita: ¡Ahora es tu turno! ¡Corre, corre, escóndete! Ahora el muñeco te devolverá el favor. Gracias al nexo tan fuerte que tiene contigo, te perseguirá hasta encontrarte, y él ahora te hará lo mismo. Seguro que lo que van a ver ahora, amigos, les impresiona. Existe un vídeo circulando por internet donde la protagonista se llama Sara, una joven adolescente que se atrevió a realizar este juego. Bueno, un juego que se asemeja más a un ritual de magia negra. Al terminar este juego, Sara jamás encontró el peluche. Atentos, no se separen de sus pantallas. All right, my name is Sarah, and this is my attempt of Hitori Kakuremo. I found out about it on my Tumblr, my horror blog. And this is Fuzzy. So, Sarah is at first. Sarah is at first. Sarah is at first.
seven, eight, nine, ten. I found you. My knife here. And there. So fuzzy is it? Fuzzy is it? Fuzzy is it? Yes.
Get the fuck out of there, you little bitch! Smells good. I'll be waiting.
¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hitori Kakurembo es real o es simplemente una leyenda urbana? ¿Qué opinan de las imágenes que acaban de ver? ¿Creen que son reales? Bueno, pues hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden comentar en el vídeo y suscribirse al canal. Hasta la próxima semana.